shouldn't surprise anybody that when I began to examine Christianity, that's the approach I took. I think what we're seeing in the church is that the greater and greater need for casemaking. A man is arrested outside his home, accused of having a role in the 1981 disappearance of his wife. Carol vanished 30 years ago, leaving behind her two children, Mikey and Brandy. The family would have been more than happy to believe that Carol is still out there somewhere. If Carol was dead, if Mike killed her, taking the accusation to court would be risky, but Prosecutor Lewin decided to roll the dice. On April 13th, 2011, Mike was arrested for Carol's murder. I've learned enough, I think, to be able to help the church do what it needs to do, to understand how that was processed, to understand how we put the case together, to understand how powerful the circumstantial case is, but also what we believe about the foundational views we have as Christians in a culture that is becoming more and more non-Christian. Now is the time. This is the time when we need to get serious about how to present it to a culture which is challenging what we believe more and more every day. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias que están con nosotros. Es un gusto tenerlos acá. Es un placer tener al detective J. Warner Wallace. Jim es, como saben, detective de homicidios durante 25 años en la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Y él tomó las escrituras y las analizó como un detective, y él hoy nos va a mostrar cómo es que él llegó a las conclusiones a las que llegó. ¿Quién fue a la película de Dios no está muerto? Bueno, Jim es uno de los protagonistas ahí, y quiero darle la bienvenida. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Chris and I, to do this presentation. Sound good? Sounds perfect. Okay, I noticed, I'll say it in English, Chris will say it in Spanish, but I noticed you have crime tape here. Veo que tienen that has English on it there, crime scene do not cross. Tape y todo. So you must be able to understand some English, so we'll try. All right, thank you for having me. Gracias por estar, por tenerme acá. My name is Jim Wallace, and I have been in Los Angeles County for 26 years. En el condado de Los Ángeles estuvo 25 años. Working cold case homicide investigations. Homicidios de ya tiempo que no se han resuelto. And most of that time as a police officer, I was not a Christian. Y mucho de ese tiempo no fue cristiano. I started to apply some of the things that I learned working cold cases to the Bible. Y empezó a utilizar estas técnicas que él aprendió en el cristianismo, que aprendió en casos médicos. I was 35 years old. Tenía 35 años. And I determined that this was actually a reliable document, a reliable eyewitness account. Y me di cuenta que era un documento de fuentes confiables de testigos presenciales. Now, my son still does the same job that I did for his years. Su hijo todavía hace este tipo de trabajo. His name is Jim Wallace. Su nombre es Jim Wallace. He's using the same tools that I used for years beforehand. Utiliza las mismas herramientas que él utilizó hace años. And my name is Jim Wallace. Su nombre es Jim Wallace. We're not very creative. No muy creativos, no muy creativos. Not like Katia's wife, who's very creative. No como Katia. And my dad, before me, did the same job using the same tools. Y su papá hizo lo mismo, el mismo trabajo, las mismas herramientas. Can you guess what his name was? ¿Pueden adivinar su nombre? So for 56 years, if you called our agency, someone named Jim Wallace can answer the phone. 56 años ha habido un Jim Wallace en la familia. Now, I'm going to send you many materials. ¿Nos vendrán los materiales? I'm going to send you many materials from our website, coldcasechristianity.com. De su sitio de web, coldcasechristianity.com. But you are blessed to be part of a congregation. Usted está bendecido de ser parte de esta congregación. That takes this seriously. Que toma esto con seriedad. And Chris is doing a great work here. I'm proud to have him as my brother. No lo voy a traducir. Anyway, if you go to our website, there's also a phone app you can download. Tienen una aplicación de teléfono que pueden bajar. It's free and everything on our website. Es gratis y todo en su sitio web es gratis. Beautiful.
And if you wanted to talk to us today or tomorrow, si quieren hablar con Jim o cualquiera de los conferencistas, va a estar disponible. You can do it by social media. Por media social, es muy activo en social media, en Twitter. And we've already started with some of you, so ya empezó good. Con algunos por acá. You already have one picture online already. Ya tiene una foto en línea. If you want to tweet, you can do it in English. There's some good suggestions here. That's a good one right there. Jim is the coolest guy ever. Twitter. Now, many of you saw God's Not Dead 2. Muchos vieron la película, Dios no está muerto 2. And we talked in this movie about the evidence for Jesus. Y hablamos de la evidencia y la existencia de Jesús. And we're going to talk some more about that today. Vamos a hablar un poco más de eso. And so, some of the keys we talked about in the movie was very brief. Lo que hablamos en la película es muy breve. And we're going to try to do a little more today to stretch. Vamos a tratar un poquito más de alargar eso. And they brought me in because of this book I wrote called Cold Case Christianity. Y me invitaron por el libro que escribí que se llama Cold Case Christianity. Now, I'm going to tell you a little secret about eyewitnesses. Voy a hacer un pequeño secreto de los testigos. I never trust them. Nunca les confío nada. Witnesses lie. Los testigos mienten. So I've learned not to trust them even when they're in my camp. Y los he aprendido a no confiar en ellos aunque estén de mi lado. Even when a witness tells me something that's useful for my case, I don't trust them. Cuando alguien me dice algo que es útil para mi caso, no confío normalmente en ellos. And the reason why is because I've been fooled before. Y la razón es porque me han engañado antes. So instead of trusting them, desde confiar en ellos, I've learned to test them. Los pruebo. And I want to show you today how we test eyewitnesses. Les quiero mostrar hoy cómo probamos a los testigos. Because this is exactly what I did when I looked at the Gospels. Es exactamente lo que hice cuando vi los evangelios, analicé los evangelios. Now it turns out that in California and in Texas, en Texas y en California sucede que there are rules for jurors to test eyewitnesses at trials. Hay reglas para que los jurados prueben a los testigos. We ask ourselves 14 questions. Y les hacemos 14 preguntas que consideren. That come down to these four categories. Que se resumen en estas cuatro categorías. They're in English, but we're going to put them in Spanish las as well. Vamos a hacer en español, sí. There are these four words. Cuatro palabras se reducen. If a witness passes the test in these four areas, si un testigo pasa la prueba en estas cuatro áreas, we consider them reliable. Lo podemos considerar confiable. As a matter of fact, if they pass this test, de hecho, si pasan esta prueba, judges tell jurors you must trust them. Los jueces les dicen al jurado deben confiar en ellos. Oh, I don't know. He's got like little beady eyes. I don't like that. No sé, tiene ojos medio brillantes. No sé. Well, does he pass the test? Bueno, pasó la prueba. Then you have to trust him. Entonces hay que confiar en él. I don't know. I don't like the way he smiles. He's got a funny smile. Tiene la sonrisa medio rara. No me gusta cómo sonríe. Does he pass the test? Pasa la prueba. Then you have to trust him. Entonces tienes que confiar en él. Make sense? Sí, está. Okay. So sí, what we're going to do this morning, que vamos a hacer esta mañana, is we're going to test the Gospels in these four areas. Vamos a probar los evangelios en estas cuatro áreas. Now, because of our time limits, por nuestro tiempo, we're only going to use three of the four. Vamos a usar tres de los cuatro. But I will send you the fourth area. Pero le voy a enviar la cuarta área que vamos a investigar. And I know that Chris, who's been teaching a class here, y sé que Chris ha estado enseñando una clase acá, he's going to cover this stuff with you. And if you haven't been taking his class at 9:30, irá a cubrir eso. Y si no han tomado su clase a las 9:30, on Sundays you need to start. Los domingos pueden empezar. Seriously. Si no están en otra clase. We are in desperate times in our country. Estamos desesperados por enseñar este tipo de información and a la iglesia. What you believe as Christians, y lo que creamos como cristianos, is under attack. Está bajo ataque. Oh, who's attacking sweet Jesus? ¿Quién ataca al dulce Jesús? Nobody. Nadie. Really? ¿De veras? All of the moral teaching of Jesus is under attack. Toda la enseñanza moral de Jesús está bajo ataque. Think about it. Pensemos. And if they are attacking the teaching of your master, y si están atacando la enseñanza de tu maestro, they are attacking your master. Están atacando al maestro. Don't be fooled. No nos engañemos. This is why this is so important. Por eso esto es muy importante. Do we trust what the Gospels say about Jesus? ¿Podemos confiar lo que dicen los evangelios de Jesús?
I think we can apply this test to the Gospels. I want to show you what it looks like. Vamos a aplicar estas pruebas en los evangelios. Les voy a enseñar cómo se ve esto. The first question is this. La primera pregunta es esta. Were the authors of the Gospels really there to say what they said they saw? ¿Estuvieron los autores de los evangelios presentes viendo lo que dicen que vieron? This is my dad. Es mi papá. Back in 1974. 1974. He was investigating a case. Estaba investigando un caso. This man confessed to a murder. Este hombre confesó al asesinato. But it was all a lie. Pero fue una mentira. He didn't actually commit the murder. De hecho, no cometió el asesinato. And this is still an unsolved case. Y este es un caso aún no resuelto. Why? ¿Por qué? Because you can't be the murderer if you weren't really there. Porque no puedes ser el asesino si no estuviste ahí. You also can't be a witness if you weren't really there. Tampoco puedes ser testigo si no estuviste ahí. And that was my suspicion about the Gospels. Y eso fue lo que sospeché acerca de los evangelios. Okay, so here is the ministry of Jesus. El ministerio de Jesús. This is the first council. Este es el primer concilio. Where Christians came together. Donde llegan los primeros cristianos, se juntaron. To determine which eyewitness accounts should we trust and put in our Bible. Para decidir qué testimonios de la Escritura son los que deberíamos confiar. This is called the Council of Laodicea. Este es el concilio de Laodicea. 330 years are between these two events. 330 años entre los dos eventos. If the Gospels were written over here in history, late. Si los evangelios fueron escritos mucho después, ya tarde. In the second or third or fourth century. En el segundo, tercero, cuarto siglo. They cannot be eyewitness accounts. No pueden ser testimonios de testigos presenciales. Now they might contain some small piece of truth. Pueden contener algunos pedazos de verdad. But you could never say they were actually given by eyewitnesses. Pero no fue dado por testigos presenciales. Because they would have been dead for years. Porque ya estarían muertos por años. Now on the other hand. Por otra parte. If these accounts are written over here somewhere. Si esto se escribió recientemente después de los hechos, the closer they are, lo más cercano posible, to the life of Jesus, a la vida de Jesús, the more reliable. Entonces son más confiables. Because if you're an eyewitness, porque si eres un testigo, you have to live over here. Tienes que estar ahí en ese. Eyewitnesses are dead over here. Los testigos están muertos allá. Make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Now my question is this. La pregunta es esta. You know, how hard would it be? ¿Saben lo difícil que sería? To tell a lie down here. De mentir acá abajo. It'd be easy. Sería fácil. But it's hard to tell a lie over here. Pero es difícil decir una mentira allá. Because people would still be alive who would know the truth. Porque la gente que estuvo presente todavía estaría viva. So here's the question. Y la pregunta es. When were the Gospels written? ¿Cuándo se escribieron los evangelios? Here. Aquí, here. En medio. Here. Hasta allá. I'm going to make a case. Voy a formar un caso. Because I think they were written very early. Porque creo que se escribieron muy, muy tempranamente. Let's do it together. Hagámoslo juntos. I'll ask you a question. Les preguntaré algo. What is the book written by Luke? ¿Cuál es el libro escrito por Lucas? Describing the activity of the apostles que describe la actividad Jesus. De los apóstoles después de que murió Jesús. Book of Acts, right? Yes. I'm trusting Hechos. You're saying it's Hechos. Book of Acts. Hechos. Yes. Okay. All right. So where does Luke ever mention in the book of Acts? ¿En dónde menciona Lucas en el libro de Hechos? The destruction of the temple. La destrucción del templo. That occurred around 70 AD. Ocurrió por el año 70. We know that from Jewish historians. Sabemos por historiadores judíos. Luke never mentions it. Lucas nunca lo menciona. Why? ¿Por qué? There was a siege prior to the destruction of the temple. Sitiaron la ciudad antes del For years they blockaded Jerusalem. Tres años bloquearon todo Jerusalén y la sitiaron, la atacaron. It was so bad if you tried to escape Jerusalem. Fue tan tremendo que si tratabas de escapar de Jerusalén. They would crucify you on the road. Te crucificaban en el camino. It was so bad that when they finally got inside. Fue tan malo que cuando finalmente entraron. They found one woman was so starving. Una mujer encontraron tan muerta de hambre. She was eating her own dead children. Que se estaba comiendo a sus propios hijos. That's bad. Eso es malo. Yet it's missing from the book of Acts. Y no está en el libro de Hechos.
Why would Luke take it out? Why would porque, it not be put porque in? Lo emitió Lucas. What were you, can you imagine writing a history of New York City? Imagínense escribir historia de la ciudad de Nueva York. And leaving out the Twin Towers. Y dejar fuera la destrucción de las Torres Gemelas. Another question. Otra pregunta. At the end of the book of Acts, al final del libro is de Hechos, Paul alive or dead? ¿Está Pablo vivo o muerto? Paul's alive. Pablo está vivo. Well, we know when he died around 64 to 67. Sabemos cuándo murió. Murió entre el 64 y el 67. Why doesn't Luke mention it? ¿Por qué no lo menciona Lucas? Why doesn't Luke mention Peter's death? ¿Por qué no menciona la muerte de Pedro? Died about the same time. Al mismo tiempo, más o menos, murió también. Why doesn't Luke mention the death of Jesus's brother James? No, ¿por qué no menciona tampoco la muerte de su el hermano de Jesús, Santiago? James died around 61 in Jerusalem. Santiago murió por el año 61 en Jerusalén. The three most important people in the book of Acts. Las tres personas más importantes en el libro de Hechos. James, Santiago, Peter, Pedro, Paul, y Pablo. Luke never mentions how they died. Lucas nunca nos menciona ni cómo mueren. Luke mentions how Stephen died. Menciona cómo muere Esteban, el primer mártir. Minor player. Un jugador menor. He mentions how James, the brother of John, died. Menciona cómo muere Santiago, el hermano de Juan. He died in 44 AD. En el año 44. But he doesn't mention the three most important people in the book. Pero no menciona los tres más importantes. Why are all these things missing from the book of Acts? ¿Por qué está todo eso perdido del libro de Hechos? Any good guess? ¿Alguna? Hasn't happened yet. Porque no ha sucedido todavía. If these things had not yet happened when Luke wrote the book, si esto todavía no ha sucedido cuando Lucas escribe el libro, that would explain why they're missing. Explicaría por qué están so perdidos de. Let's test that. Vamos a probarlo. Let's put the dating for the book of Acts 1 year prior to the first missing event. Pongamos la escritura del libro de Hechos un año antes del último evento. This is not a trick question. No es una pregunta capciosa. Luke wrote two books. Lucas escribió dos libros. What's the other book called? ¿Cuál es el otro libro? Good. El Evangelio. Do you know which one came first? ¿Cuál vino primero? Luke's gospel came. El Evangelio. That means that Luke's gospel has to be dated over here somewhere. Quiere decir que se escribió antes y se debe fechar antes. I put it at 53. Yo lo pongo a 53. I'll show you why. Les voy a mostrar por qué. This is the first verse of the book of Acts. Este es el primer versículo del libro de Hechos. Sorry, it's in English. But he mentions that before he wrote about all that Jesus began to do and to teach. So this is why we put it before the book of Acts. Y eso es lo que dice que escribió, comenzó a hacer una enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de que el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. You're cheating, you're using notes. I'm reading the verse. All right. So we know that Luke comes first. Sabemos que Lucas viene antes. Now, why do I date it at 53? Two reasons. ¿Por qué 53? Dos razones. This is a verse from 1 Timothy. Este es un pasaje de 1 Timoteo. I guess you're going to read this verse, aren't you? I don't have it. Okay, good. It's fine. Oh, yes, I have it. Oh, you have it. Los ancianos que gobernaban bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y, esta parte es importante, el obrero es digno de su salario. Yeah, very important. Here's why. Eso es, porque esta es la importancia. Paul mentions two verses. Pablo cita dos versículos. That he has. He's teaching Timothy. Está enseñándole a Timoteo a su discípulo. One verse is from the Old Testament. Uno es del Antiguo Testamento. Do not muzzle the ox while it is treading out the grain. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Ah, but one verse is from the New Testament. Y el otro es del Nuevo Testamento. The worker deserves his wages. El obrero es digno de su salario. That verse. Ese pasaje. Is from Luke's Gospel. Viene de Lucas. Paul is using Luke's Gospel. Pablo usa, perdón, Lucas usa el Evangelio. Pablo usa el Evangelio de Lucas. Wait a minute, whoa. Is he translating or are you translating? You guys want to be a translator. You're fooling me, aren't you? You all speak English, don't you? See, you're laughing. He's speaking. Okay, here we go. So,
This is dated at 64-3, though. Eso está fechado al 63. Here's why. There's por... another book. Hay otro libro. That Paul wrote to the Corinthian church. Que Pablo escribe a los Corintios. Right? You want to read the whole verse? Up to you. Yeah? Okay. Dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que para ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Paul is quoting the New Testament again. Pablo está citando otra vez el Nuevo Testamento. This entire verse, a huge piece. El versículo completo, una pieza grande, un pedazo grande. Is from Luke 22. Es de Lucas 22. And he's doing it as early as 53. Y lo está haciendo en el año 53. And he's writing to a group in the city of Corinth. Y lo está haciendo en la ciudad de Corinto. That he had visited 2 years earlier. Que había visitado 2 años antes. And they've already forgotten what he taught them. Ya se les había olvidado lo que les había enseñado. So he's reminding them. Entonces les recuerda. So how much earlier did he teach them this? ¿Qué tan temprano entonces estaba enseñando eso? I don't know. No lo sé. But I will date it at 53. Pero lo voy a poner al 53. Because that is the traditional date. Es la fecha tradicional de 1 Corintios. So you can see now we're pretty early in history. We're at 53. Entonces ya temprano en el ministerio en el año 53. Now instead of reading this whole verse, let's just do it piece by piece. This is a verse este versículo from the first chapter of Luke's gospel. Del primer capítulo del de Lucas, el Evangelio. Here's what he says. Esto es lo que dice. Remember, detectives listen to every word. Los detectives escuchan a todas las palabras. I tell my daughters all the time. Les digo a mis hijas todo el tiempo. Every word you say. Cada palabra que digas. I'll hold it against you. Te la voy a recordar. Every word you could have said. Cada palabra que no, but didn't. Mm-hmm. I'm going to hold that against you too. Te lo voy a recordar también. Right? So every word. Toda palabra. Same is true here. Lo mismo es verdad aquí. I want you to see an important word that Luke uses. Una palabra importante que he tells his reader named Theophilus. Le dice a Teófilo. The same person who wrote the book of Acts. La misma persona que escribió el libro de Hechos. That he is writing an orderly account. Que está escribiendo una testimonio ordenadamente. Perfect. This word for orderly. Ordenadamente. In the Greek. En el griego. Means the correct chronological order. Quiere decir una cronología correcta. Why would he say that? ¿Por qué diría eso? If you're writing a history. Si estás escribiendo una historia. Don't I assume it's in the right order? ¿Que no asumo que está en el orden correcto? Do you really need to tell me? Sí, no me van a decir. Why is he saying that? ¿Por qué está diciendo eso? Because there's another early account. Porque hay otro recuento temprano también. In the first century. En el siglo primero. That's not in the right chronological. Que no está en orden cronológico. That is called the Gospel of Mark. Ese es el Evangelio de Marcos. There's a bishop in the first century. Hay un obispo en el siglo primero. Named Papias. Llamado Papías, who says that Mark, que dice que Marcos, it was scribing Peter's teaching in Rome, estaba escribiendo las enseñanzas de Pedro en Roma, and he created a gospel, y escribió un evangelio, that is accurate, que es certero, if not orderly, sino ordenado. So now he's telling his reader. Y ahora le está diciendo a sus lectores. I've talked to all the people who knew the truth, all the eyewitnesses. Toda la gente que sabía la verdad. But I now have it in the correct chronological order. Pero lo he puesto en el orden cronológico correcto. And who do you think he quotes more than any other source? ¿Y a quién creen que cita más que cualquier otra fuente? Mark. A Marcos. But now he's got it in the right order. That means, though, that Mark. Eso quiere decir que Marcos tiene que venir primero. So we can quote it. Porque lo está citando. Now, look how close we are. Ahora miren qué cercano estamos. Too close. Muy cerca.
The people who would have known the truth about Jesus, la gente que sabía la verdad acerca de Jesús, would still be alive. Todavía estaría viva. Oh, but Jim, I think you might be wrong about this date. Oh, Jim, pero yo creo que te equivocaste en la fecha ahí. Okay. Bueno. If I'm wrong by 5 years, si me equivoqué por 5 años, it's still too early. De todos modos es muy temprano. If I'm wrong by 10, si me equivoqué por 10, 20, 20, 30 years, 30 años, it's still too early. Todavía es muy temprano. And no scholar will put that out more than 30 years. Y ningún erudito pondría ese evangelio más de 30 años. That's the problem. Ese es el problema. They're too early. Son muy tempranos, muy antiguos. Now, we could talk about the second section. La segunda sección que vamos a hablar, that's about verification. Es acerca de verificación. In other words, is there some other piece of evidence? Hay algún otro pedazo de evidencia that affirms the statements que afirme lo que los testigos right. dijeron. But that's an hour talk. Pero eso es just that one section. Solo esa sección. So I'm going to send that to you. Les voy a sorry, it will be in English, but you can translate it. Lo puedo traducir. I can translate. That's right. Yeah, matter of fact, Chris will take care of all that. Yo sé lo traduzco. I want to go to the third category. Vamos a la tercera categoría. Because this is where I was really skeptical. Y aquí es donde estaba realmente escéptico yo. This is another case that was on Dateline. Ese es otro caso que estuvo en la televisión en Dateline. Yeah. He killed his wife in 1981. Mató a su esposa en 1981. Now, when we did this case, cuando trabajé este caso, he stuck to his story. Él se mantuvo firme en su historia. His 2013 story. Su historia del 2013. But his 1981 story was different. Pero su historia de 1981 cambió. His 1987 story was different. La historia que dijo en 1987 era distinta. His 1996 story was different. La de 96 fue diferente. También. His 2010 story was different. La de 2010 fue diferente también. You see the problem? ¿Ven el problema? His story changed. Yeah, he's la historia lying. Cambió. Y and why did you know he was lying? ¿Y por qué pensamos que están because mintiendo? His story changed. Porque cambió la historia. That was my suspicion about the gospel. Y eso sospeché de los evangelios. So here's the life of Jesus again. The ministry la vida of Jesus. De Jesús, el año here's de the Council of Laodicea. Concilio de Laodicea de even if the gospels are early. Aunque los evangelios no fueran even if they're written down here. Aunque no estén en ese año. How do you know what was in those gospels? ¿Cómo sabes que estuvo en los evangelios? They could be changed over time. Pudieron haberlo cambiado. And finally, by the time we have them in our Bible, y finalmente cuando nos llegan nuestras Biblias, how do you know that they're the same? ¿Cómo sabes que es lo mismo? Something happens in crime scenes that's similar. Algo pasa en las escenas de crimen. So here's a crime scene. Aquí se está la escena de crimen. Tenemos la corte. Let's put a piece of evidence in our crime scene. Uh-huh. Eso es Casey. Tenemos un casquillo de bala. Now, 30 years later, I'll go into court. I'll bring that casing into court. There it is. Do you see it? 30 años después, traemos el casquillo de bala a la corte. And I'll say, you know, there's an important mark on the casing. Y hay una pequeña marca en el casquillo. It's called an extractor pin. Es un pin de extracción, se llama. Excellent. It demonstrates that that casing came out of the defendant's gun. Demuestra que esa bala salió de la pistola del asesino. Because the extractor pin marks are unique to each gun. Porque las marcas del pin de extracción son únicas en cada pistola. But how do you know that the extractor pin mark here is the same as it was there? Pero cómo sabes que el pin de extracción es el mismo De 30 años antes. For all you know, some detective pulled it out of property. A lo mejor un detective deshonesto lo sacó. 15 years later. 15 años antes. It had no extractor pin. No tenía pin de extracción. He pulled it out and he lo sacó y se lo agregó manualmente. And then he put it back in y lo volvió a poner en la evidencia. So now it looks like. Ahora parece que. What you have today. Lo que tienes hoy. But it's very different than the original. Pero es muy diferente al original. And you know what? The people at the crime lab. Y la gente en el laboratorio de crímenes. They had no idea it had been tampered. No tienen idea de que se modificó la evidencia. They thought it was the original. Pensaron que era el original. And when they gave it to me. Y cuando me lo dan a mí. I had no idea. No tengo idea de que ya lo cambiaron. So now I bring it into the courtroom. Entonces lo traigo a la corte. And it's been altered from the original. Y ya fue alterado del original. Do you see the problem? ¿Ven el problema?
Couldn't this also be true of the Gospels? No puede ser lo mismo cierto de los evangelios. Say the Gospel of John. A lo mejor el evangelio de Juan. Years later, we bring it into the courtroom. Lo cambian después y ya que nos llega hasta. But how do you know how many times it was changed over history? ¿Cómo sabemos que no fue cambiado durante la historia? 100 times. 1,000 times. 100 veces, 1,000 veces. And the original teaching of that gospel. Y la enseñanza original de ese evangelio. Where Jesus is just a simple teaching rabbi. Donde Jesús es un simple maestro de Biblia. Who never claimed he was God. Que nunca dijo ser Dios. Never worked a miracle. Nunca hizo un solo milagro. Wasn't born of a virgin. No nació de una virgen. Didn't rise from the dead. No resucitó. That story got changed. Esa historia fue cambiada. Again and again and again and again. Vez tras vez tras vez. And then the person who brings it into the courtroom. Y después la gente que la trae is la just like me. Simplemente no sabe lo que pasó. No idea. No the gospel has been changed. De que el evangelio fue cambiado. Think about it. Okay, so that's how we're going to solve this. How do I solve it here? ¿Cómo lo solvemos, resolvemos el? How do I ever know the truth? ¿Cómo sabemos que fue? I'll show you how. You ready? Les voy a enseñar cómo. ¿Listos? Go back to the scene and ask, was there somebody back in 1980? ¿Hubo alguien en el 1980? Who saw that casing? Que vio el casquillo. And he wrote a really good supplemental report. Y que escribió algún reporte acerca de eso. Or he took a Polaroid. O tomó una Polaroid. Do you guys know what a Polaroid is? ¿Saben lo que es una Polaroid? Oh, you think you know what a Polaroid is? Sí, ¿saben lo que es? Okay, let's see. Can we test them real quick? Sí, lo probamos. Okay. So you guys know this Polaroid? How many of you know that? Raise your hand. ¿Cuántos de la conocen? Okay, good, good, good. How many of you guys know this one? Oh, yeah. Raise your hand. Levante la mano. Older group. El grupo más viejito. Yeah, yeah. How about this one? ¿Qué tal este? Oh, man, the top. Pull the top off. Okay, raise your hand if you know that one. Raise your hand. Levante la mano si conoce ese. Older group. Todavía más viejitos. How about this one? ¿Qué tal este? We used to put a solution. Se le ponía una solución en el film. Raise your hand if you know that one. Okay, these are the walking dead. No, son los muertos que caminan. We'll be praying for you guys. Voy a orar por ustedes. All right, now, so the question is, do we have la pregunta es, ¿tenemos alguna imagen? Or do we have a good report? Un buen reporte. Describing the casing with que the edging. Que describan lo que pasó en ese momento. Right? ¿Sí? And then he gives it to somebody like my dad. My dad would get it next. And he would write his own report. Su papá escribía su propio reporte. He'd take his own picture. Y tomaba su propia foto. And then he'd bring it to the crime lab. Y luego lo trae al laboratorio de crímenes. And they'd write a report about how they received it. Y hacen un reporte y hacen otra foto. And they take their own pictures. Y toman sus propias imágenes. And then I come along. Y después él llega. And I receive it. Recibe la evidencia. And I write a report about what I see. Hace un reporte de lo que vio. And I bring it into trial. Y lo ponen en el Now we have report after report after report. Ahora tenemos varios reportes, una sucesión after de reportes. Picture after picture to imágenes, show if it's changing over time. Mostrando que no cambió en el tiempo. This is called the chain of custody. Esto se llama cadena de custodia. And this is how we make sure that no piece of evidence has changed over time. Así me aseguro que una pieza de evidencia no ha cambiado a través del tiempo. It's chain, linked by es una cadena ligada una a otra. Is there a chain of custody for the New Testament? ¿Hay una cadena de custodia en el Nuevo Testamento? Yeah, there is. I'll show sí, you one. Sí, la hay. Se las voy a enseñar. Here's the crime scene. Aquí está el crimen. La corte. First officer of the scene is a guy named John. Primer oficial en la escena se llama Juan. Takes a Polaroid of Jesus. Toma una Polaroid de Jesús. Called the Gospel of John. Llamado el Evangelio de Juan. But how do you know what's in his Polaroid? ¿Cómo sabes lo que está en la Polaroid? Well, who did he give it to? ¿A quién se lo dio? The next officers in the chain of custody. El siguiente oficial en la escena de comando, en la cadena. He had three students. Tuvo tres estudiantes. Ignatius, Ignacio, Papias. Policarpo y Papias. Now, if you want to know what John taught, ahora, si quieres saber qué enseñó Juan,
What did he put in his gospel? ¿Qué puso en el evangelio? Ask his students. Hay que preguntar a los estudiantes. Now we're lucky because after John died, tenemos suerte porque después de que murió Juan, these guys became leaders. Estos hombres se volvieron líderes en la iglesia. And they wrote their own letters. Y escribieron sus propias cartas. So we can read them to see what John taught. Y podemos leerlas para ver qué estudió, qué enseñaba Juan. There are seven letters from Ignatius. Siete cartas de Ignacio. And he quotes or alludes to many of the gospels and Paul's y cita muchos de los evangelios y cartas de Pablo. Now we don't have any writing from Papias. No tenemos escritos de Papias. But we do have one letter from Polycarp. Pero tenemos una carta de Policarpo written to the church in Philippi. A la iglesia de Filipos. So now, if we didn't have John's work, no tenemos el trabajo. Tenemos el trabajo. We can examine what these guys said about John. Ver qué escribieron acerca de Juan. And they had a student. Y ellos tuvieron estudiantes. Ignatius and Polycarp. Ignacio y Policarpo. Taught Irenaeus. Le enseñaron a Ireneo. Irenaeus wrote a lot. Irenaeus escribió muchísimo. So we can learn what he learned from Ignatius and Polycarp. Y podemos saber qué enseñaron. And he actually makes a list. Y hace una lista of the 24 books that he's using with his students. De los 24 libros que él está usando con sus estudiantes. Do not let anyone tell you que nadie les diga that the canon of scripture, que el canon de la escritura, the New Testament, el Nuevo Testamento, was created at a church council. Fue creado en un concilio. That is not true. Eso no es cierto. It was quoted immediately. Fue citado inmediatamente. Listed hundreds of years before any church council. Listado cientos de años antes de cualquier concilio. The council simply confirmed they do not create. El concilio simplemente confirma, no crea nada. Irenaeus had a student named Hippolytus. Ireneo tuvo un alumno, Hipólito. Now Hippolytus got into some trouble. Se metió en problemas. He was sent to jail. Lo mandaron a la cárcel. I cannot find a student of Hippolytus. Y no puedo encontrar un estudiante so de Hipólito. Our chain of custody stops right entonces here. La cadena de custodia termina ahí. But that's okay. Pero está bien. We have other chains of custody. Tenemos otras cadenas de custodia. Paul, Pablo, mentions two people in his letters. Menciona dos personas en sus cartas, a Lino y a Clemente. They became bishops in Rome. Se volvieron líderes en la iglesia en Roma. Clement wrote a beautiful letter called First Clement. Clemente escribió una carta, Primera Clemente. Entirely orthodox. Enteramente ortodoxa. Yeah, it's a great letter used by the early church. Preciosa letra utilizada por la but it's la not iglesia, in your Bible. Pero no está en nuestra Biblia. You know why these letters are not in your Bible? ¿Sabe por qué no están en nuestra Biblia? Because they weren't written by witnesses. Porque no fueron escritas por testigos presenciales. Did you realize that only stuff in your Bible? Solo las cosas en su Biblia are the documents written by eyewitnesses. Son documentos escritos por testigos presenciales. This could be true. Eso es cierto también. But it's not by an eyewitness. Pero no es un testigo presencial. Así que no nos llega la. These are all the heels and toe students and teachers. All the way to Justin Martyr to the teacher who's a teacher of Tatian. Y todos los demás son estudiantes y se puede ver la cadena ahí. But I cannot find a student of Tatian. Y de Tatiano no podemos encontrar un here's estudiante. Peter. Ahí está Pedro, who taught Mark, enseñó a Marco, who hand selected the first five bishops in North Africa, que escogió los primeros cinco obispos del norte de África, who founded a school in Alexandria, que fundaron una escuela en Alejandría, the first headmaster is Pontaneus, el primer principal de ellos Ponteneo, his student is Clement, su estudiante es Clemente, not that Clement, no ese Clemente, otro, they look the same, se ven igual. Bald guys with beards. ¿Y los dos con barba? ¿Y pelón? This is Alexander of Clement of Alexander. Alexandria. De Alexandria. De Alexandria. Yeah. Sí, Clemente de Alexandria. His origin, his student is Pamphilus. Orígenes es su, y Pamphilio. So you get it? Now, what's interesting about this? Lo que es interesante is that these are three different parts of the empire. Que son tres partes distintas del imperio. And you can't call and say, "What are you using over there?" Y no puedes hablar y decir, "Oye, ¿qué estás usando allá?" This is in Rome. Esto está en Roma. Asia Minor. Asia Menor. North Africa. Norte de África. Picture after picture, report tras report, reporte tras reporte. So now we can see is Jesus changing. Ahora puedes ver. Is the simple Jesus becoming Christ? ¿Se vuelve el simple Jesús Cristo?
If you lost the entire New Testament, si perdiéramos todo el Nuevo Testamento, you have no Bibles, no tenemos Biblias, ya. But you have the work of the first officers. Pero si todavía tenemos los trabajos de los primeros oficiales, what kind of Jesus would you be worshiping? ¿Qué Jesús veríamos ahí? Would he be different? ¿Sería diferente? No. No. He'd be the exact same Jesus you have. Sería exactamente el mismo Jesús. Born of a virgin, nacido de una virgen, worked miracles, hacedor de milagros, on a cross, que murió en la cruz, rose from the dead, ascending into heaven, ascendió at the right hand of the Father, sentado en la diestra del Padre. You're stuck with Jesus. Estás atorado con el mismo Jesús. The last piece. La última pedazo de evidencia. How do you know if these folks who wrote the Bible were biased? ¿Cómo sabes si los que escribieron la Biblia no tenían algún sesgo, algún prejuicio? This is a bar in our town. Este es un bar en nuestra ciudad. It's called The Crest. Se llama The Crest. It's a biker bar. It's a motorcycle gang. De motociclistas, un bar de motociclistas. Yes. And it's every Saturday night, y todos los sábados en la noche, a bunch of drunk guys are fighting. Una bola de borrachos se pelean ahí. And police officers get called to this bar. Llega la policía, les llaman. And when you get there, y cuando llegas ahí, two drunk guys, hay dos tipos borrachos fighting with each other, peleándose. And this guy will say he should go to jail. Y uno dice, el otro debe ir a la cárcel. He started. Él empezó. That guy will say he should go to jail. El otro va a decir no, él es el que debe ir a la cárcel. He started. Porque él empezó. Who do you think goes to jail? ¿Quién creen que va a la cárcel? Los dos. Why? Why do we ¿Por do qué? That? ¿Por qué hacemos eso? Because you don't know who to trust. Que no sabes en quién confiar. Both are lying to you because they have a bias. Los dos están mintiendo porque tienen un prejuicio. They have a motive to lie. Tienen un motivo para mentir. All lies are based on motives. Todas las mentiras se basan en motivos. Think about it. Piensen en ello. Only three things motivate someone to lie. Solo tres cosas motivan a alguien a mentir. Only three. Solo tres. Only three things motivate someone to commit a murder. Solo tres cosas motivan a alguien a hacer un asesinato. So I don't walk in the room. Si no llego, no es que llego un cuarto. I see the dead body. Y veo el cuerpo muerto. And I think, oh, there could be a thousand reasons why somebody would do this. Oh, puede haber mil razones por las que alguien habrá hecho esto. No, there are only three reasons. Solo hay tres razones. If I can identify somebody in one of those three reasons, si puedo identificar a alguien que con alguna de esas tres razones, we solve the crime. Resuelvo el problema, el crimen. Do you know what they are? The three motives. By the way, these are the same three motives that cause anyone to steal. Son las mismas razones por las que alguien roba. To commit any crime. Cualquier crimen. Any sin you've ever committed in this room. Cualquier pecado que hayan cometido en este cuarto. Donde estén. Was only driven by one of three motives. Fue motivado por solo tres cosas. I discovered this when I was an atheist. Descubrí esto cuando era yo ateo. Just working cases. Trabajando en estos casos. But years later I discovered it in Scripture. Pero después de años lo encontré en la Escritura. Isn't that funny? No es chistoso eso. Scripture actually is the same as reality. La Escritura es igual que la realidad. So what are the three motives? ¿Cuáles son los tres motivos? Do you guys know? ¿Saben? I'll give you the first one. Voy a dar el primero. Simple. Simple. A lot of people do stupid things. Y mucha gente hace cosas torpes because they're chasing money. Porque quieren dinero. Financial greed. Codicia financiera. Make sense? Sí. That's an easy one, huh? Ese es fácil, ¿no? Second one's kind of easy too. Segunda es fácil también. Sexual or relational lust. Lujuria sexual o relacional. It's more sexual lust for men. Es más sexual para hombres. Relationships for women. Es más relacional para mujeres. A lot of murders. Muchos asesinatos. Because of these two causes. Por esas dos causas. There's a third cause though, that's harder. Hay una tercera causa. It's more subtle. Es más simple, es más sutil. Pursuit of power. Búsqueda de poder.
And sometimes power can be nuanced. It can be. Y a veces el poder puede tener matices. Nobody disrespects me in my neighborhood. Pop. Nadie me falta respeto en mi vecindario. What's that about? ¿Y por qué fue eso? That's about authority, respect, power. Es autoridad, respeto, poder. Make sense? ¿Tiene sentido? Okay. These are the only three reasons why anyone commits a murder. Esas son las únicas tres razones por las que alguien comete un asesinato. Oh, but Jim, what if someone's just crazy? Oh, pero ¿qué tal si alguien es tan loco? Well, then you're going to be, if you're going to be deemed criminally insane, si I can't prosecute. Si te van a poner criminalmente loco, no te pueden enjuiciar. I'm talking about when people do things when they're not crazy. Esto es cuando gente no está loca. They're just driven by one of these three things. Se motivan por una de estas tres cosas. Okay, why did I show you this? ¿Por qué les mostré esto? Well, these are the three reasons why anyone steals. Esta es la razón por la que cualquiera roba. Three reasons why anyone commits a murder. Por la que asesina. And the only three reasons why anyone ever lies. Y la única razón es por las que alguien miente. That makes it easy for us. Eso lo hace sencillo. Because if you're wondering if the 12 or the 11 after Judas are lying to us, porque okay, si 12 o 11 están mintiéndonos, they can only be driven by one of these three things. Entonces solo van a estar motivados. These are the only three reasons why anyone lies. Son las únicas razones por las que cualquiera miente. So what is driving the disciples? ¿Qué está motivando a los discípulos? Do you think they're trying to get rich? ¿Creen que se están tratando de hacer ricos? Think they're trying to get girlfriends? ¿O novias? ¿Es razonable? ¿Es razonable? Oh, but how about power? No, pero ¿qué tal poder? Hey, they became the leaders of a religious movement. De la iglesia. That might drive you to do things. Eso lo mejor nos motiva, ¿no? Okay, so let's test that. Vamos a probar eso. So Paul, ¿no? He wrote most of the New Testament. Escribió casi todo el Nuevo Testamento. I don't think he's driven by money. Y no creo que esté motivado por, I don't think he's driven dinero, by girlfriends. Por novias. He's driven by authority. Por autoridad. Really? Okay. ¿Cómo? Okay. De veras. So Paul. Entonces Pablo was a leader. Un líder. Had the respect and authority. Ya tenía respeto y autoridad de la comunidad religiosa. Of the Jews. De los judíos. Who gave him the job of chasing down Christians. El trabajo de ir a perseguir cristianos. Okay, so Paul says. Entonces Pablo dice. I think I'll jump out of where I am now. Creo que voy a salir de donde estoy. And I'll jump in with these Christians. Y voy a irme con estos cristianos. And I'll get myself beat up for 25 years. Y me voy a hacer golpear durante 25 años. Tortured, en prisiones, torturado. Broke, without anyone to help sin nadie que me ayudara. So that someday I might return. Para que algún día regrese to the position of authority, a la posición de autoridad y respeto que ya tenía desde el principio. Think about that. Pensemos en eso. It's possible, because anything's possible. Es posible porque cualquier cosa es posible. But it's not reasonable. Pero no es razonable. If you were a leader in the Christian church, si eres un líder en la iglesia del siglo primero, you were like this deer here in this cartoon. Eres como este ciervo ahí. Bummer of a birthmark, Al. Híjole, qué mala onda de tu lunar. Right? If you were a leader in the Christian church, si eres un líder de la iglesia del siglo primero, you had that bullseye on your forehead. Tienes esa mira en tu pecho. These people were pursued. Esta gente fue perseguida. Harassed. Molestada. And they were martyred. Y martirizada. And they never, ever changed their story. Y nunca jamás cambiaron su historia. They died a number of weird, terrible ways. Murieron en formas terribles. I have a list of how they died here. Tengo una lista de cómo murieron acá. But I'm going to tell you, le voy a decir, honestamente, that there is not a single record, que no hay un solo registro en ningún lado, in which any of these guys ever changed their story. En que estos hombres cambiaron su historia. Let me just say this to you. I think I have time to do this. Yes, real quickly. In Mormonism, there are three eyewitnesses of the golden plates that Joseph supposedly found. De todo lo que Joseph Smith, el fundador, hizo. Those three eyewitnesses, esos tres, were either chased out of the church or voluntarily left the church. Can you repeat that? Those three witnesses, esos tres testigos, either were chased out of the church, los sacaron de la iglesia, or voluntarily left o voluntariamente se fueron de la iglesia. One of them, uno de ellos, named Martin Harris, Martin Harris, became a member of six
Christian denominations after Mormonism. Después se hizo miembro de 6 denominaciones cristianas después del mormonismo. If you say you saw something, si dices que viste algo, that was so amazing, it changed the way you thought. Que fue tan extraordinario que cambió la forma en que pensabas. But you're willing to walk away from it. Pero estás dispuesto a retirarte de eso. It's probably not true. Es probablemente no. By the way, if you said you would die for Christianity, si tú dices que morirías por Cristianismo, how much evidential value would that have? ¿Qué tanto valor evidencial tiene eso? Zero. 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 Lots of people die for what they don't know is a lie. Mucha gente muere por lo que no saben que es una mentira. But that's not what these 12 did. Pero no es lo que pasó con estos hombres. These 12 would know if it was a lie. Estos 12 sabrían si es mentira o no. If you're in that position, si estás en esa posición, and you would rather die than change your story, prefieres morir que cambiar tu historia, how much evidential value does that have? ¿Qué tanto valor evidencial tiene eso? Tremendo. Huge. Tremendo. I'm going to skip this one part. I want to go right to this. Please bear with me. When we do a criminal case, cuando hacemos un caso criminal, we get a suspect in view. Tenemos un sospechoso. And then we build the case. Y después formamos a number of pieces of evidence that point to the same suspect. Con varios pedazos de evidencia que apuntan al mismo sospechoso. Does that make sense? ¿Tiene and sentido? The more pieces of evidence I have, mientras más cantidad de evidencia tenga yo, suspect, que apunta hacia el mismo sospechoso, the more confidence I have, más confianza tengo. That he is the right suspect. Es que es el sospechoso correcto. So now let's talk about the case for Jesus. Hablemos de Jesús ahora. How do we build this? ¿Cómo creamos un caso? We build it on four things. Lo hacemos en cuatro cosas. I told you about. Lo primero que les dije. First, primero, is it early enough? Es temprano. I've given you good reason to believe that this is early. Les di buenas razones para creer que el testimonio es muy temprano. The Gospels were written early. Los evangelios fueron escritos muy después de los hechos. The second part of eyewitness reliability. La segunda parte del testimonio de los is verification. Es la verificación. And we couldn't talk about this today. Y vamos a hablar de esto hoy. But there's a lot to talk about. No hemos hablado de esto, pero hay mucho que decir de esto. I've written an entire section in the book about this, and I will send it to you. Tiene una sección completa en su libro de esto y no la va a mandar. The third thing we talk about, la tercera cosa que hablamos, is was it changed over time? Que si fue cambiado a través del tiempo. And we have good reason to believe it was not changed y over time. Y tenemos buenas razones para creer que no fue cambiado. And the last thing we look at is lo último. And there's good reason to believe they had no bias. Y que no tenían prejuicios, que no tenían sesgo. Once you know what bias is. Ya una vez que sabes lo que es un prejuicio. Now do you see how we built the case? ¿Vieron cómo construimos el caso? Many pieces of evidence. Muchos pedazos de evidencia. They all point to the same conclusion. Todos apuntan hacia la misma persona. And this is why I do not answer questions on Twitter. Y eso es por la razón por la que no respondo preguntas en Twitter. 140 characters. 140 caracteres. Jim, why do you trust the Bible? ¿Por qué confías en la Biblia? Do you have 2 hours? ¿Tienes 2 horas? That's why I trust the Bible. Por eso confío en la Biblia. When you... There you go. So in the end, the more work you do on this, mientras the more más trabajes en esto, más confianza vas a tener. You'll have that when you ask Jesus questions, cuando le preguntas algo a Jesús, you can trust the answers. Puedes confiar en las respuestas. Now, I'm going to send this all to you. Les here's voy a how you're going to get esto. It. I've got a hidden webpage for you guys. Tiene una página secreta para nosotros. You have to type this though in the address bar. Tiene que poner eso en la en If you take one picture, take a picture of this. Si toma una foto de algo, tómele foto a esto. And before I leave you to the antes first session, I want to tell you something. Quiero decirles esto. I said this in the movie. So if you saw the movie, you've got a short version of it. I want to repeat it here. Vieron la película y quiero repetir lo que dije en la película. I am not a Christian because it works for me. No soy cristiano porque me funciona. It doesn't work for me. No me funciona. Being a Christian is hard. Ser cristiano es difícil. Would you agree? ¿Están de acuerdo? My wife Susie is with me. She's in the back row. Mi esposa Susie está allá atrás. Wave your hand, everyone, so she can see you. Susie and I were together.
Luis y yo estuvimos juntos. For 18 years before we became Christians. Por 18 años. 18 years before we became Christians. Antes de que se hicieran cristianos. And we've now been together 18 years since being Christians. Y han estado juntos 18 años después de ser cristianos. But if you were to ask Susie which 18 years was easier, pero si le preguntaras cuáles 18 años fueron más fáciles, diría que los anteriores, los primeros. Why? Because in those days, porque en aquel tiempo, the only God Jim Wallace had was Jim Wallace. El único Dios que Jim Wallace tenía era Jim Wallace. It's easy to throw the dart at the wall and draw the bullseye around wherever it lands. Es fácil echar el dardo a la pared y que caiga donde caiga. Right? It's harder when the bullseye is there and you have to hit it. Es difícil cuando tienes una meta y darle en el centro. Doing the right thing is not always the more convenient thing. No es siempre lo más conveniente. It's not always the thing that serves me. No es lo que me funciona a mí. It's not always the fun thing. No es lo divertido a veces. But it's the right thing. Pero es lo correcto. I'm also not a Christian because I was raised in the church, because I wasn't. Tampoco soy cristiano porque crecí en la iglesia, porque no crecí en la iglesia. My parents were not Christians. Mis papás no son. My father is still not a Christian. Mi papá aún no es cristiano. I'm not a Christian because I was hoping for heaven or afraid of hell. No me hice cristiano para llegar al cielo por miedo al infierno. Those things were not important to me. Esas cosas no eran importantes para mí. I am a Christian because it's true. Soy cristiano porque es verdad. And once I did that work, yo una vez I was hice sure. Trabajo, estaba seguro. At the end of today, I want you fin, to be sure. Al fin del día quiero que ustedes estén seguros. And you've got a great church. Y tiene una gran iglesia. That will walk you through this week y los va a llevar by week a esta, by a través week. De esto semana tras semana. Very rare. Muy raro. You're in the right place. Están en el lugar correcto. Let's pray. Oremos. Father, we love you. Padre, te amamos. And we want to be more like you. Queremos ser más. And we want to be sure. Estar seguros. Use this day. Usa este día. To grow our confidence. Para hacer crecer nuestra confianza. Because we want to give you our lives. Te queremos dar nuestra vida. In the name of your precious Son. En nombre de tu precioso Hijo. Jesus Christ. Jesucristo. And everyone here says? Amen. Hey, you're supposed to translate that first. Thank you. Thank you.